con la inauguración de las mejoras del Centro Educativo Divino Pastor en el municipio del Jícaro Nueva Segovia. Las autoridades y comunidad educativa celebraron el inicio del nuevo año escolar 2022. Significa mucho, significa un bienestar para los padres, para los niños, para la comunidad también que hoy goza de esta gran construcción donde los niños van a venir a edificarse, ¿verdad?, a estudiar con más seguridad. Yo creo que eso es muy importante para la comunidad de Guanacastillo. Ya que nosotros no logramos tener un proyecto como este, pero nuestros hijos sí lo están logrando y le damos gracias a Dios a nuestro gobierno que tenemos. En un día de fiesta y alegría se convirtió la inauguración del proyecto ejecutado por el gobierno sandinista en el marco del proyecto Alianza para la Calidad Educativa, donde nuestro buen gobierno ha hecho una inversión un poco más de 18 millones de córdobas para el mejoramiento y la ampliación de este centro educativo, donde son 417 protagonistas quienes están, ¿verdad?, participando y haciendo la educación desarrollo para nuestro país. Agradecemos mucho al gobierno, primeramente a Dios, después al gobierno que tenemos, que es un gobierno preocupado por los pobres, por los campesinos, para que los niños estudien. Los niños necesitan estudiar y cuando somosismo no había nada de esto, que iban a preocuparse. Para el 2022 en este municipio se contempla la construcción de más escuelas y también las mejoras de otras, con el fin de continuar garantizando la educación gratuita y con calidad como uno de los ejes fundamentales en la lucha contra la pobreza. Les informó Eric García.